pertenezco a una familia de agricultores. Mi padre y mis abuelos elaboraban vino de sus viñedos, unos viñedos situados en este municipio. El municipio se llama Bargota. Está situado en Rioja, al lado de una zona montañosa, y nuestros viñedos siempre han sido viñedos privilegiados. Para cualquier tipo de producto es fundamental la localización, el lugar y qué geografía tiene y qué adaptación tiene ese producto a esa zona. Mis abuelos, mi padre, hacían el vino artesanal. Ellos fundamentalmente elaboraban los vinos para consumo local, consumo propio, consumo familiar. Nuestra generación, los hijos, empezamos a tener otra idea sobre lo que era la comercialización del vino. Con la misma idea de elaboración, como vitivinicultores, hicimos una bodega nueva, y en esta bodega lo que hemos hecho durante los veintitantos años que llevamos trabajando es elaborar ese mismo producto privilegiado que tenían mi padre y mis abuelos, pero elaborarlo de manera que tenga una proyección comercial más amplia. Por eso somos vitivinicultores, cultivadores de la tierra, conocemos perfectamente la agricultura ecológica, natural, sin insecticidas, sin herbicidas, y lo que hemos hecho después es, durante todos estos años, aplicar la tecnología de una bodega moderna. Nosotros construimos una bodega moderna, la construimos nosotros mismos, que lo que nos facilita es ese sistema para elaborar los vinos, que nuestros abuelos lo tenían de forma artesanal y mucho más complicado. Nosotros hemos puesto ese sistema tecnológico al servicio de hacer un producto natural y que los vinos tengan una seguridad total y a la vez una calidad alta. Lo que nosotros queremos conseguir es fundamentalmente que nuestros vinos sean o representen nuestra zona, representen el producto local, nuestras uvas, de la manera más natural y que lleguen al mayor público posible. Empezando primero por el público, la parte local más cercana, hasta toda el área que hacemos ahora de País Vasco.